¿Te gustaría incluir este diseño en tu emprendimiento? Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Vas a necesitar hilo chino de 40 centímetros y 45 centímetros, 2 de 1 metro 20 y mostacillas número 8, y algunos abalorios para la decoración, lo que tengas disponible. Acá tenemos los dos hilos, 40 y 45 centímetros. Los colocamos del mismo largo y tomaremos un espacio de 12 centímetros. Allí lo vamos a marcar ya sea con un ganchito, carpeta de ganchos o cinta adhesiva. Así deben estar organizados. El hilo del lado derecho será el hilo de 45 centímetros y el del lado izquierdo de 40 centímetros. Los tensamos muy bien y ahora tomaré el hilo de 1 metro 40. Este hilo tiene un grosor de 1 milímetro, pero también puedes utilizar el de 0,8 milímetros. Comencemos con el tejido. Primero vamos a colocar este hilo de 1 metro 20, la mitad exacta, por debajo de los hilos centrales, teniendo el mismo largo de lado y lado. Y el tejido es así, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por esta orejita. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevaremos este primer nudo hacia arriba, donde marcamos los 12 centímetros. Por aquí está bien. Ahora vamos a incluir el otro hilo de 1 metro 20. También lo doblaremos a la mitad. Para que sea fácil y rápido para ti, solo debes unir las puntas del mismo largo y encontrarás la mitad súper rápido. El mismo largo de lado y lado por debajo de los hilos centrales y comenzamos con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sale por este agujerito y apretamos sin perder la mitad. Llevaremos este nudo hacia arriba, así, bien pegadito al nudo anterior. Ya tenemos dos hilos anudadores del lado derecho y dos hilos anudadores del lado izquierdo. Y lo acomodaremos así. Miren que el de la izquierda pasará por encima del otro hilo del lado izquierdo y el de la derecha pasó por debajo del otro hilo. Para utilizar el siguiente nudo, el de la izquierda irá por debajo y el de la derecha por encima. Así deben estar ubicados cada uno de los hilos. Y para el tejido, siempre hacemos el mismo nudo. Independientemente con el hilo que utilicemos, siempre comenzaremos con la izquierda por encima de los hilos centrales y el de la derecha por debajo de los hilos centrales. Y apretamos con la misma fuerza. Seguiremos haciendo lo mismo, pero con un solo hilo central. Así que vamos a separar este hilo central, lo dejaremos así hacia arriba. Y solo trabajaremos con un solo hilo central haciendo el mismo tejido. Utilizaré los hilos que están en la parte superior. Este irá por encima y este por debajo. Y el tejido es con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Lo acomodamos los hilos. Ahora con este que irá por debajo y este hilo que irá por encima del hilo que lo acompaña. Y el tejido será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Cuando les digo la ubicación de los hilos, es cómo se ubican ellos con su compañero. Y cuando les menciono el tejido, es cómo debemos ubicar el hilo para realizar el tejido. Así que debes prestar atención cada una de las posiciones, cómo hacemos cada uno de los tejidos. Como puedes observar, cuando hablamos de los tejidos, siempre comenzamos con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. El de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Y la ubicación de cada hilo se mantiene. Cada vez que vayas realizando el tejido, será mucho más fácil identificar cuál es el hilo que irá por encima y cuál es el hilo que irá por debajo, tanto del lado izquierdo como los hilos del lado derecho. Se mantendrá siempre su ubicación y así se hará mucho más fácil para ti identificarlos. Luego, realizamos con cada hilo el tejido. Claro, si quieres puedes practicar este hermoso tejido con dos colores diferentes, lo cual se hará mucho más fácil de identificarlos. Acá solo estoy utilizando un solo color y ya verás que este tejido quedará espectacular. Es un tejido entorchado doble que se verá muy, muy original. Así que te recomiendo ponerlo en práctica. Si quieres tener más detalle o despejar alguna duda o pregunta, te recomiendo que puedas escribirme a nuestro WhatsApp. Allí podrás responder todas tus preguntas para que puedas realizar el tejido de forma profesional. Sé y estoy muy segura que tú también lo puedes lograr.
Así que ánimo y manos a la obra. Recuerda que puedes utilizar cualquier tipo de hilo que tengas disponible. Dependiendo del grosor que vayas a utilizar, el tejido te puede quedar grueso o, si utilizas unos hilos finos, puede quedar muy, muy finito. Así que puedes utilizar el que más te guste y así quedará el grosor dependiendo del grosor del hilo que utilices. Miren lo lindo que se ve. Se ve fantástico y diferente nuestro tejido. Aquí vamos a seguir haciendo el tejido, siempre dejando el hilo central a un lado. Ese sí no lo tocaremos. Ahora vamos a seguir haciendo el tejido dependiendo del largo que nosotros queremos. Dependiendo del grosor de la muñeca. Si es gruesa, puedes hacerla de 17, 18 hasta 20 centímetros. Si es una muñeca angosta, puedes hacerla desde 14 a 16 centímetros. Claro, estas son medidas estándar. Puedes tener una medida más exacta tomando con una cinta métrica el grosor de la muñeca. Aunque este es un tipo de pulsera de nudo corredizo, se ajusta a diferentes grosores. Miren que estoy manteniendo el mismo movimiento con los hilos. Así, el de la izquierda por encima del hilo central y el de la derecha por debajo. Cuando tengamos el largo que buscamos, tendremos este espectacular resultado. Con el hilo que habíamos dejado solo, este que sacamos del hilo central, es donde vamos a incluir las mostacillas, estas de color blanco. Aquí voy a colocar como unos 3 centímetros de mostacillas y luego colocaré uno de nuestros dijes. Puedes utilizar cualquier tipo de dije o abalorios que tengas disponible. Cuando tengas el largo que quieres, del mismo largo de la pulsera, empezarás a entorchar la pulsera con esta hilera de mostacillas. Así, miren, debe ser la cantidad necesaria para cubrir toda la pulsera. Así. Y tener el mismo largo. Incluimos este hilo donde está la mostacilla a nuestro hilo central, así, y luego seguimos haciendo nuestro tejido como lo veníamos haciendo, el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, así como comenzamos en la parte de arriba. Así, el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, manteniendo la posición de los hilos. Listo. Acá, cuando terminemos, vamos a cortar y sellar. Hicimos como medio centímetro de tejido para luego cortar y sellar. El sello es muy importante en los tejidos porque esto ayudará a que tu diseño dure mucho más tiempo. Así que asegúralo muy bien que quede bien aplastadito, bien pegadito, para que no se vaya a desarmar. Miren lo hermoso que se ve. A mí me encanta el resultado. ¿Y a ti? Vamos a hacer acá en este extremo, en los hilos centrales que nos sobran, un nudito bien pegadito al sello. Es muy importante. El segundo nudo es dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. El hilo que sobre debemos cortar y sellar. Así. Listo, ahora lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Un nudito bien pegadito al tejido para proteger el tejido y el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros para el cierre corredizo. Por aquí está bien. Ahora también vamos a cortar y sellar el hilo que nos sobra. Recuerda que el sello protegerá tu tejido para que no se vaya a desarmar, así que es muy importante que lo hagas muy muy bien. Quedó espectacular nuestro diseño. Para el cierre, cruzaremos los hilos de 6 centímetros de espacio. Aquí es donde realizaremos el cierre corredizo. Utilizaré una hebra de 20 centímetros para realizar un nudo plano. Claro, tú puedes utilizar el tejido que más te guste y el que se haga más fácil para ti para hacer el cierre corredizo. En esta ocasión utilizaré el nudo plano que se alterna de lado y lado los hilos. Como puedes ver, acá el hilo lo coloqué por debajo de los hilos de la pulsera y comencé a hacer el tejido, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Y el siguiente nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Alternamos de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Y es muy, muy importante que el tejido del cierre quede bien apretado, bien ajustado para que no vaya a abrirse con tanta facilidad la pulsera.
Cuando termines el largo que más te guste, debes proceder a cortar y sellar. Igual, el sello debes hacerlo muy bien, que esté lejos de los hilos de la pulsera para que puedan deslizar sin dificultad. Así, vamos a alar de lado y lado y vemos que desliza muy bien, teniendo un maravilloso resultado. De verdad que esta pulsera me encantó, me parece bastante original y muy, muy llamativa. Además, puedes utilizar los colores y abalorios que tengas disponible para realizar este maravilloso proyecto. Si quieres seguir aprendiendo hermosos diseños, recuerda que puedes participar de forma gratuita en nuestro curso, así que escríbeme a nuestro WhatsApp para participar.